Señoras y señores, a partir de este momento comienza este programa que se llama Así tocaba Leonor. ¡Holis! ¡Buen día! Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, chicos, qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo me está costando el lunes? No sé si se me nota. Tengo unas ojeras tremendas. Mi lema llegó hoy a las 2 y dijo, me tengo que ir levantando. No, no me hagas eso. No, hijo de puta. No, qué hijo de su madre. No, eso no se hace. No, mirá. No me quemé. Che, Gastón, tenés algo personal en contra de Dai que le está haciendo eso. No, pará. Chicos, bueno, me costó mucho el fin de semana. En realidad me está costando el lunes. El fin de semana estuvo perfecto, estuvo hermoso. Pero me está costando el lunes. Pero bueno, acá estamos. Hay que meterle onda. Es lunes. ¿Qué día es hoy? 20 de mayo. 20 de mayo. Mira, el viernes es el cumpleaños del potro, ¿o no? Así es. Viernes 24 es cumpleaños del potro, así que... Una linda fecha para... Hay varias cositas que tenemos en el canal de YouTube de Cuarteteando para compartir de nuevo y... Bueno, y vamos a ver si armamos también caravanita del viernes temática El Potro, ¿les parece? Oh, sí. Encima, hermoso. Hoy estaba viendo que el viernes cumpleaños del Potro Rodrigo, Belgrano juega el viernes a las 9:15, así es la previa perfecta. Está todo justo, digamos. Sí, por supuesto. Falta que gane nomás. Bueno. Ahí con la ayudita de... Ojalá, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Así tocaba Leonor. Aquí estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Estamos en vivo por la 91.3, también por el canal de YouTube de Cuarteteando, donde puedes ver todo el material, todo lo que pasa en este programa. 351-7323-913, el mensajero, el WhatsAppero de Cuarteteando Más, para que se puedan comunicar con nosotros. Para que nos cuenten en qué andan, qué onda el fin de semana, hicieron algo, salieron, se quedaron en casa. Estuvo muy lindo, muy lindo el fin de semana a nivel clima. Ayer hacía un calor a la tarde, Sí, la noche del fin de semana estuvo buena. No hizo tanto frío como por ahí uno hubiese esperado. ¿Cuál, la del viernes o la del sábado? No salí, ninguna de las dos noches. No salí de mi casa. Estuvo tranqui, yo dije, voy a llevar una camperota por las dos. No, con una camperita estuvo bien. O por ahí no me di cuenta. El viernes estaba helado. Por ahí estaba medio adobado y no te diste cuenta. Sí. No, creo que estuvo bien. Pero ayer, bueno, nosotros estuvimos haciendo un cumpleañitos ahí de día y hacía un calor, estábamos todos de remera. Así, porque en teoría iba a ser 19 grados, 18, 19 grados, pero para mí hacía como 30. Hacía mucho calor, estaba lindo. ¿Depende, estaba al sol o en la sombra? No, al eso sol. Eso cambia mucho. Al sol. Ahora, te ponías en la sombra y te sentías en el polo. Era, claro. Es como, sí, era estamos engañoso. En esa, estamos sí. En esa, que la sombra... O salir muy abrigado a la mañana y después no sabes qué hacer con el abrigo. Bueno, eso tiene esta época del año, ¿viste? Es el otoño, pero es re loco porque todos los años pasa lo mismo y nos seguimos sorprendiendo igual. Somos unos salames. Pero está bueno el otoño, ¿viste? Que todo se pone color otoño. Las hojas de los árboles, en los lugares que hay mucha naturaleza se nota mucho. Está bueno. Sí, es lindo. Bueno. ¿Les gusta el otoño? Está lindo el otoño. Sí, está lindo. Me gusta. ¿O más otoño o más primavera? No, primavera, otoño. Obvio, primavera. ¿Vos sos más otoño? Sí, más otoño, mucho más. El clima es perfecto en otoño para mí. No, un embole. Hace un frío lindo. Vos salís, está como lindo. No sería te un frío lindo. ¿Cómo es un frío lindo? A ver. Un frío feo. Un frío feo, un frío muy feo. Frío feo, malo. Malo. Sí. El de invierno, el crudo invierno. Camino a otoño es un frío soportable. El solcito es lindo. Podés estar con un buzo al sol. Es un lindo frío. No sé, yo quiero saber dónde andan todos los team frío que... Sí, los que disfrutan de que hay en los 40 grados que decía, ay, que venga el invierno, no los quiero escuchar ni leer que dejándose... En verano se hacen los cancheros, después en invierno están todos... Así. No vale eso. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué novedades hay? ¿Qué cosas hay del cuarteto? ¿Hubo noticias este fin de semana? ¿Qué pasó? Vi que hubo blanqueo ahí entre Lucra y la Joaquí. Sí. Yo me acuerdo, les voy a pasar factura, cuando Simón y Valentina bautizamos nosotros Simontina, yo dije, che, Lucra está ahí con la Joaquí. Y estoy diciendo, no, esa parte. Yo descreí. Descreyeron. Y ahora, mira, hoy
Ya medio que... Es que a mí me pasa hoy que no creo en nada. No creo en el amor. No creo en el amor. No, en el amor sí creo, pero no creo en nada en este tipo de... En el amor me cuesta creer cuando hay como rumores ahí de amor entre parejas de famosos. De, un, sobre todo un de amor muy rápido. Sobre todo de cantantes. No, después sí se concreta y está todo bien, recreo. Pero al principio en los rumores me cuesta creer porque pienso que todo es promoción de un disco nuevo o de una canción nueva, sí, de NFT. Entonces voy a decir, Lucra y la Joaquín, raro, juntos. Bueno, ponele que sí, pegaron onda y lo que sea. Pero ella, por ejemplo, blanquea y dice, amiga, estoy enamoradísima. Y yo me imagino que ese es el título del tema, ¿no? Ah, era muy comercial todo. No, 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 para mí en este caso no. Ha pasado. Es un poco más evidente cuando hay un tema por detrás, me parece. Yo banco acá, me parece que ella está re enamorada. Bueno. Y él no sé. Él está ahí y dice, voy a comer rico. Es lo único que piensa él. No, mirá, parece a mí. Esta es la foto que la podés ver por el canal de YouTube de Cuarteteando, donde estamos viendo. Es la foto que subieron. En realidad no la subieron ellos, la subió Casu. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Y Casu le sale bien. Un poquito de raíz, igual. No, esto fue así, mirá. Ahora, hay que sacar, o sea, con el celular que debe tener Casu, hay que sacar esa foto, ¿no? A propósito, sí, como para decir, ¿son ellos? Él claramente, pero ella, mirá, se ve borroso y no tiene cabeza, parece, en la foto. ¿Cómo identificamos que es Casu y Lucra eso? ¿Dónde está la cabeza? Bueno, no Casu, la Joaquín. Esto fue así. Lucra está haciendo Movistar Arena en Buenos Aires, tú hizo una presentación tremenda. Sí. Y Casu fue invitada. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí en el Instagram de Cuarteteando? Sí. Casu cantó y toda la vaina. Sí. Pero resulta que Casu. Toda la vaina. Casu fue al Movistar Arena antes, digamos, cuando iba hacia el lugar. Fue con la Joaquín, que la Joaquín estaba. Enamoradísimo, parece, en un rato sí la acompaño. La acompaño. Y filmé un videito ahí en las redes que primero se la ve a la Joaquín que fue tuneada para la ocasión. Fue con gorra azul, sí, con las uñas pintadas de azul, fue con toda luqueada por el look de Lucra. Ah. Por el look azul de Lucra. Entonces le dice la Casu, che, estás para la ocasión, le pone un corazoncito azul y ella ahí la Joaquín dice, estoy enamorada, estoy re enamorada. Lo quiero comer crudo. Nah, a eso ver, no digo. ¿Eso dijo? A ver qué dijo. A ver si los... ¡Ay! Te hiciste las uñas para cumplir con la temática del azul. Amiga, es que estoy enamorada. ¡Ay! ¿La que habla es Casu? Yendo al Movistar. Sí, sí, sí. La que habla es Casu. Y, bueno, pasa esto... Estoy re enamorada y después sale la foto borrosa después de la presentación. Todo Casu hace como un carrusel en su Instagram y la última foto la deja picando ahí. Todo a propósito, para hacerse los misteriosos y los comentarios. Ay, che, es la Joaquín, es Lucra. Y bueno, sabemos por la ropa y los tatuajes que sí, que es, claro, es la que Joaquín. Son ellos. Sí, sí, sí. Que no se ve bien qué están haciendo ahí. Porque Lucra hace como que hace, ves como que se tapa. Como que sacaron la foto y gracias. No, ella está del otro lado, se ve que se estaban besando y terminó el beso, terminó un abrazo, pero hay como uno... No, sí, es la Joaquín porque aparte se le ven las uñas también a ella. Sí, sí, es ella, las uñas es azules, seguro que sí. Así que nada, ahí charlando. Yo no creo en esta. Perdonen que lo... Perdón, Agus, que te corte esta ilusión de romanticismo, pero no le creo absolutamente nada a esta pareja. Nada. ¿Pensás banco, que es promoción? Sí. Sí, sí, es promoción, después te hacen sentir un pelotudo. Claro, porque uno se ilusiona y dice, ah, mirá, los voy a empezar a ver juntos, la historia bueno, juntos. Bueno, cuando dije esa promoción, pero... ¿vos te pensás que me aprovechan? Obvio. Para hacer cosillas mientras promocionan. Ah, sí. Bueno. De es... última. Pues sí que promocionan y de paso... De paso le meten, hay un se par promocionan de ellos. Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo estoy pensando... yo desde que escuché que... Lucra va a sacar el Hola Perdida Remix ahora fin de mes, el 30 de mayo, lo dijo en el Movistar Arena. Sí. No sé, después de esto me da que, no sé, en un momento va a aparecer la Joaquín en el remix, no... Bueno. Vamos a hacer así. Ah, claro, si entiendo. En el remix de Hola Perdida, que va a estrenar el 30, según lo que dijo Lucra en el Movistar, si estrena el 30... Y la Joaquín no tiene nada que ver y no aparece y no nada hace alusión a ella, puedo llegar a empezar a creer en esa relación. Si llega a aparecer la Joaquín, ya está. Me retiro y les hago la cruz a los dos. Qué escéptico que sos, Emma. Sos un escéptico. Bueno, pero... Felices los que creen sin ver. Felices. Emanuel. versículo, ¿cuánto es eso? Bueno, pero a mí lo que me pasa también es con esta pareja. Mira, ahí te mandé el videito ahí, el TikTok.
Me pasa lo mismo que me pasa con Flor Alves y Fer Vázquez. Ah, igual bueno, ellos no son pareja. Ah, eso estaba pensando. Me estoy enterando acá en este momento. No, pero están todo el tiempo subiendo como ahí, como calentando la situación, como si fueran pareja real. Está bueno, es un jugueteo, digamos. Es que un hacen jugueteo. Es un jugueteo lindo. Pero mira, mira lo que es este video. ¿Puedes explicar esas parejas que están hace re poquito tiempo y suben historia? Y siempre están muy cerquita sus caras. Cortan. Están subiendo todo el tiempo videitos así ellos. Estoy seguro que dejaron de hacer el video y se comieron la boca. Mirá cómo están, man. Están muy cerca. Siempre. Sí, ella es una divina. Aparte, es muy crack. Me parece muy copada. La otra vez vi una entrevista que le hacían y cuenta cómo se crió un poco en la calle. Cosa que también pienso que debe ser un poquito de marketing de contar esa historia. Sí. Viste cuando alguien tiene como una historia de vida, no necesariamente difícil, pero como muy particular o única, la cuenta en todos lados, a cada lugar que va. Siempre pasa eso. Sí. Me acuerdo con Reynoso, jugador de Talleres que tenía en la inferior, le habían pegado un tiro en la rodilla, uy, lo contaba, le daban un micrófono y contaba eso, era sí, bueno, cada uno explota, digamos, la parte que tiene que explotar, digamos, es así. Sí, y hablando de las chicas, la Joaquín me encanta, la re veo, si sale un tema con Lurra, mortal, tiene muy buen estilo ella. ¿La ves cantar? ¿Ya cantó Cuarteto la Joaquín? No. No, pero no, a ver. No, estuvo en la Creepy acá en el sí, Kempes, pero nada que ver con el cuarteto. No. Todo empieza a cerrar, Emma. Estaría buena, ¿eh? Es por ahí, me parece. Pero sí, tiene un andón ella. El estilo para mí reba. Sí, es así media tumbera, está bueno. Sí, y hablando de que recién los mencionaste, a Simón y Valentina, subieron esta foto el finde porque ella estuvo tocando en Buenos Aires. Y nada, ahí, amorcitos, yeah. Amorcis. Más que la historia, me gusta el espejo. Muy buen marco. Parece el de Blanca Nieves. Muy buen marco para selfie. Sí, mal. Espejito. ¿Qué le preguntarían al espejo? A ver, aumentan el sueldo, Irito. Eso está buena, ¿eh? Pero el espejito te va a decir. Anda, pregúntale a tu jefe. A mí no me meta en esta. Anda, que se haga cargo el que le corresponde, le dice el espejito. Sí. Che, no, bueno, subieron esta historia el fin de semana. Ella tocó en Buenos Aires y él subió una historia de ella tocando y puso acompañando a la jefa. Sí, esa la vi, Acompañando a la jefa. Sí, esa la vi, muy buena. Me gustan. Qué linda esta pareja. ¿En eso sí crees? Obvio, en eso sí. En eso sí, porque fue al revés. En eso sí, porque hace 2 años tranquilamente podrían haber hecho ese jueguito hace 2 años antes de sacar... No Estoy Hablando de Amor, fue el primero que hicieron juntos. Sí. Si hubiesen hecho ese circo al principio y después salen con el videoclip, yo decía, listo, es un circo. Pero no, esto fue totalmente real. Y aparte los bancos los dos. Aparte los bancos los dos. Bueno, ya que los mencionaste, tengo que escuchar esa canción. ¿Puede ser Joel que me la prepares? No Estoy Hablando de Amor. Temazo, este tema que lo sacaron hace como 2 años, ¿o no? 20, sí, estamos 2024. Uf, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo, chicos. Sí, la pandemia, esta parte, siento que la pandemia me fue el año pasado. Sí. Yo cuando me pongo a ver y no sé fecha, digo, para, no puede ser que haya pasado 3-4 años de esto si fue el año pasado recién. Pero no, sí, y este videoclip se grabó en el 2022, en el estudio teatro. Sí. Cuando fue la primera presentación de Valentina en Córdoba Capital. Sí. Ya venía haciendo shows en el interior, pero fue la primera vez que tocó acá en Córdoba. Estuve ahí presente esa noche, mucha gente había. Bueno, los escuchamos, Simón y Valentina, en No Estoy Hablando de Amor. Disculpa mi tono de voz, acá no estamos a solas. Estoy hablando bajo pa' que nadie sepa mi intención. Irnos de aquí, busquemos un mejor lugar donde yo pueda hablar más fuerte, baby, y tú puedas gritar. Ya no estoy pa' payasadas, vamos a mi casa, vamos que el calor nos abraza. Y en ese camino yo me meto en contramano, vente que te presento a mi colchón. Una boda, no estoy hablando de amor.
mantén la calma y quita esa ropa. Quiero tus besos, no quiero a otra. Quiero tus besos, no quiero a otra. Otra, otra. Es la hora 17:25, seguimos acá en Así Tocaba Leonor, 19 grados en este momento en la ciudad de Córdoba, lunes lindo, muy otoñal, bueno, y llegó el momento de analizar canciones, según nosotros. Lo que se nos cante. Sí. Obvio. Lo que pinte. Deberíamos hacerle esta sección que se llame, el ¿cómo sería? Explicando canciones según vos. Claro, no, porque no es que fuimos y le preguntamos al autor, che, qué onda, de qué quisiste decir acá. No, y nosotros, claro. Es lo que se nos ocurrió a nosotros. El autor de la danza y la canción del público, ya está. No, y además, viste que analizamos la de Qué Culpa Tengo Yo, y después, cuando vino Chingón, nos explicó, está bueno ese modo de trabajar. Nosotros lo analizamos y después cuando venga el autor, ahí le preguntamos. Primero lo hacemos como queremos y después lo hacemos como corresponde. Igual. De última, que el autor nos diga, ¿saben qué, chicos? Dijeron cualquiera. Bueno, a ver, decinos qué quise. Yo no quise decir eso, nada que bueno, ver. Bueno, maestro, listo. Yo entendí eso, así el arte. Ahí está, mira, explicamos canciones según nosotros. Ahí está, me gusta. Me gusta. Perfecto. Además, el tema que tenemos para hoy es un tema que hace unas semanas lo... Hicimos ahí como una recomendación de temas en Instagram. Sí. Y nos felicitó mucho el público en los comentarios porque elegimos este tema. Bueno. Sabés que es un tema que no siempre se elige y nosotros lo pusimos y la gente como, ¿qué temas? Sí, a mí me encanta esta canción. Así que podemos empezar a escuchar La Hija del Doctor de Marco Bainetti y ver qué nos cuenta el profe. A ver. Bueno. Más vale, le dijo su padre el doctor, que vayas ahora y termines con ese tu historia de amor. Te dije mil veces que ese pobre diablo no tiene tu mundo y que no es como vos. No voy a arriesgarte el futuro, por eso ya decidí yo. Bueno, esta primera parte ya empieza con conflicto el tema. Porque no es como otros temas que hemos escuchado que hay como que empieza la historia. Acá ya es una chica, parece, sí. Que habla con el padre, que es doctor. Sí. O sea, podría haber sido con alguien, sí. Pero es doctor. Y ya de una empieza el tema diciéndole, che, no, ¿se ve que vos tenés novio? Bueno, no me gusta tu novio. A la mierda. Como que empieza así el tema muy directo, se ve que la chica tiene un novio, y el doctor le dice, mira, no tenés futuro con él, no me gusta, y no, como que no se lo aprueba. Sí. Esa es la carta de presentación de la canción. A mí, sí, una historia medio típica, ¿viste? Porque muchas veces, generalmente sí. Al padre no le gusta. Nunca, la primera opción nunca le gusta. Por más que sea hijo de él, no le importa. No le gusta, no le va a caer bien. A mí lo que me gusta de esta letra, de cómo arranca, es que es como en formato de diálogo, pero indirecto, ¿entendés? Entonces dice, más vale... Coma, bien. Le dijo su padre el doctor, que vayas ahora, y como que vuelve el diálogo, que vayas ahora y termines con ese tu historia de amor. Claro, no son los partícipes los que hablan en el tema, es alguien más que cuenta la historia. Obviamente, claro, sí, es alguien más que cuenta la historia, pero claro, perfecto. ¿Cómo se dice? Un narrador omnipresente. Ahí va. ¿Puede ser? Sí, sí, el yo lírico. El yo lírico. No, tanto ahí no lo tenía, pero bueno, entonces hasta ahora. Más vale le dijo su padre el doctor que vayas ahora y termines con ese, tu historia de amor. Te dije mil veces que ese pobre diablo no tiene tu mundo y que no es como vos. Oh. O sea, acá es el doctor...
Vamos a juzgarlo al doctor. Indignado el doctor. Porque el doctor, ya primero es doctor, así que profesional, está como en un pedestal, ¿viste? Los doctores siempre son repicantes. Y se ve que el tipo, el novio, siempre, siempre hay algún doctor y yo. Y es un héroe. Salvo en vida, boludo. Mal. Sí, yo el doctor siempre se cree como más arriba porque sí. La gente se lo hace creer y igual está bien, tiene un laburazo. Sí. Pero acá se ve que el novio no es tan picante y le dice, no, no tiene futuro, así que no, pulgar abajo. Pero vamos a ver qué decide esta chica. A ver, Para. Ahí ya tenemos otro indicio de cómo es la familia. Andalo de tu madre en Nueva York. Se le viene pili, ¿vale? La madre vive en Nueva York. Y el otro era un negro cuartetero. Y esta era una que tenía la madre que vive en Nueva York. Dijo, claro. Ay, mira, te marchas de tu madre a Nueva York. Hay algo de 8.40 del tipo, viste, una torrante y la mina más piripipi. Es la típica familia de, no sé, no le va bien en el colegio, listo, ¿sabes qué? Mañana te saco un pasaje, tú aquí te vas con tu madre. Pero la además de la valija, la penitencia, que... te vas con tu mamá. Claro. Bueno, no quiero, pero bueno, me voy a Nueva York. Me voy a ir de compras para desquitarme. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que son posibles las relaciones así de mundos distintos? Porque acá le dicen, no tiene tu mundo y que no es como vos. O sea, ese pobre diablo que no tiene tu mundo y que no es como vos. No voy a arriesgarte el futuro por eso, ya decidí yo. Mira, vamos a embarrarnos. Yo creo que es difícil cuando dos personas tienen distintos mundos y distintas realidades. Yo creo que la persona es la que lo tiene que decidir, no el padre. Pero es verdad que cuando hay realidades muy distintas se complican las relaciones. No digo que este es el caso, pero viste que por ahí, no sé, suponete que el tipo, la mina lo lleva a la casa de la madre en Nueva York y el tipo no entiende nada. Te ponen tres cucharas para comer. Soy otro, no saben eso vos, no saben eso, hermano. A menos que la ames mucho, mucho, es difícil. Generalmente lo que pasa con estas relaciones, también me voy a poner en abogado del diablo, pero generalmente la repelean y vas a decir, sí, pelea a la amiga, porque está buena. Y después la larga tenían razón, se también me cobran. Era cierto, era ¿qué querían inventar? ¿Qué querían inventar saliendo con ella? Solo en las novelas pasa eso, que queda bien, que ay, sí, él siempre es la persona que tiene plata y la que no, como que terminan bien, pero a la larga nunca. Pero no, bueno, no, que se la juegue, esto, que se la juegue por ama. Encima el padre seguro tiene un candidato que es un ñoño, que es un gil de goma. Siempre el candidato, viste, el otro, el que elige el padre, uno que utiliza la camisa prendida hasta acá, que sale bien peinadito. ¿Peinadito? Peinadito, corte libro. Que... Sí. Y a la chabona, obviamente, que le... Sí. Y a la chabona, nada, le gusta el otro, que es el reo, el pobre. Bancamos la aventura. Sí, igual la temática, estaba pensando, la temática esta, de la hija del doctor, es una temática muy de novela de los 90, muy noventosa. En los 90 y en los 2000, te diría también. Sí. Era como que todas las novelas se trataban de lo mismo. O sea, la rica con el pobre, el rico con la pobre. Siempre había como con distintas variaciones, pero siempre estaban esas. Estaba Mariela del Barrio, la Cholito. La Cholito, sí. Natalia Oreiro. El lago mira como diciendo. ¿De qué? No, que ¿de en una época, en una época pero, todas las ¿en novelas eran así? Dragon Ball salía eso. En una época todas las novelas se trataban de eso. Mi papá me acuerdo y me decía, ¿para qué las novelas son todas igual? El pobre con el rico, que no sé qué. Sí. Es más, y hasta no hace tantos años también era se venía dando esa misma historia de, no sé, me acuerdo las últimas novelas de Suar. Bueno, yo empecé a tirar títulos que seguramente no la vieron, pero bueno. Muy novelero el lema. Sí, pero bueno, ya el título de la novela te lo dice todo, es que ¿cuál? Los ricos no piden permiso. Es como que siempre la clase alta con la clase baja y era como yo que... Yo conocí otra versión de esa, la de Vinche de Luisa. No. La tenés a todos. Canceladísima la de Vinche de Luisa. Bueno, los ricos no mueven el guiso. ¿Sí? No, muy bueno. Hijo de puta. Bueno, a ver cómo sigue esto, esta historia. Bueno, hasta ahí se va a Nueva York. Más vale que ella lo pueda buscar a ese pobre diablo que según su padre la iba a arruinar. Desafiando al mundo que iba a separarlos, con fuego en los ojos le dijo, mira, más vale que tengas lo que hay que tener pa' echar a volar. Más vale que mires por última vez a esta ciudad. ¿Qué te
temazo, pará, frenalo ahí. Qué temazo, que me entusiasmo mal. Acá, ella lo va a buscar. Sí. A él. O sea, el padre, habíamos quedado en que la manda a Nueva York. Le dice que le va a llegar a Nueva York. Entonces, claro. ¿Ella qué hace? ¿Cómo procede? Ella se va a buscarlo el chico. Ya. Pero acá yo lo que no entiendo es si la chica ya tiene la decisión tomada. O porque el chico es el que le dice, no, mirá por última vez la ciudad. Claro, porque ella dice, más vale que ella lo fue a buscar a ese pobre diablo, claro. Que según su padre la iba a arruinar. Pero ella lo fue a buscar, ¿para qué? ¿Para qué decisión tenía tomada ella? Desafiando al mundo, que iba a separarlos, con fuego en los ojos le dijo, mirá. Claro, entonces la chica le está diciendo. Claro, es ella. Claro, ahí va. Claro, la chica, porque entonces ella ya... lo fue a buscar, desafiando al mundo, que iba a separarlos, con fuego en los ojos le dijo, mirá. Más vale que... Ah, ella le dice claro, al chabón. Ahí va, ahí va. Claro. Eso es lo que no estaba entendiendo. Le mete el pecho. Sí. O sea, le dice, mirá. Yo me voy, pero dejo atrás. Mirá. A mi papá, el doctor, claro. Al nerd, a todo. Así que vamos a darle, loco, que valga la pena. Es más o menos por ahí. Estoy dejando la penitencia de Nueva York por vos. O claro. Sea, esto le estoy diciendo básicamente. Y básicamente lo que le está diciendo, más vale que tenga los huevos bien puestos. Claro. Porque, sí. Porque le dice... Me la estoy jugando. Sí, así dicho en criollo, ¿no? Más vale que tenga lo que hay que tener para echar a volar. Más vale que mires por última vez a esta ciudad. Ah. O sea, se van de la ciudad. Alta metida de pecho. Bien, bien, banco, posición sí. De la mina. Decidida. Bien, decidida, y el tipo, bueno, ¿qué, cómo procede? Lo escuchemos. Tanto amor para obedecer, se miraron frente a frente, y más vale que echaron a correr. Y no le duelen los pies en la pérdida, a esos dos locos que corren por. Del doctor. ¡Arriba! La Pequi Caro. Ahora tiene el tuti de Arruello. Más vale que a ellos. Pará, frenamos ahí. Bueno, se la jugaron. Se la jugaron. Se fueron a correr. Claro, por el dice, Prado. Tanto miedo, tan valiente, tanto amor para obedecer. Se miraron frente a frente y más vale que echaron a correr. Y no, esta, a mí esta, ¿qué sería? Metáfora me encanta. Dice, y no le duelen los pies en la avenida a esos dos locos que corren por amor. Ahí me imagino, es como que te da una... Siendo libres. Sí. Viva el amor. Como que, claro, está buenísimo para mí esa metáfora. Y ahí digo, aguante el profe, loco. O sea, bien. Cuando escucho eso digo, qué loco. Porque me los imagino los chabones corriendo descalzos. Sí, yo estaba por hacerlo. Sí, porque y no le duelen los pies en la avenida a esos dos locos que corren por amor. Me los imagino los dos corriendo descalzos. Pero en realidad, obviamente que no se fueron descalzos. Pero es como que... La metáfora simboliza un poco el esfuerzo que ellos hacen, digamos, que salen a, no sé, a la guerra con, ¿cómo se al dice? Abismo, al abismo. Pero hay un dicho que dice, la guerra con... En cualquier época de guerra con esa... No, no yo como no. Me voy a la guerra con una lapicera, no sé. Cualquier... No. Por ahí va, por ahí va. Repetir cualquier cosa. Bueno, nada, como que se van a la guerra con nada, básicamente. Entonces me gusta como esa metáfora de no le duelen los pies en la avenida. Eso dos locos que corren por amor, se fue para cualquier lado. Y es que se ha vuelto tan santa su energía porque hace lo que le grita el corazón. Hermoso. Hermoso, se le jugaron mal. Sí, no le duelen los pies en la avenida, esos dos locos que corren por amor. Se han declarado fugitivos de por vida. ¿Sabés qué lindo? O sea, fugitivo de por vida, como una imagen... No. Igual, en esto, vamos yendo de lado, de vereda, ¿no? Vamos sí. Pasando, bancamos y no bancamos. Por un lado bancamos, porque es hermoso, pero por el otro lado, esto siempre queda bien en las novelas, en las canciones. Después hay que vivir esa vida. Hay que tener la espalda para hacerse cargo de esa decisión. Porque vos ella, dejaste todo... Sí, ella. Claro. Bueno, pero él también, ¿eh? Porque él carga con el peso de la decisión de ella.
No. También, porque no, vos decís... Tampoco lo vas a sentir culpable, flaco. Tenés que hacer todo lo posible para darme el mismo nivel de vida que tenías. No por eso. Dame, el guaso sabe que la mina la dejó. ¿Para dejó cuál todo. La discusión que me perdí? Porque yo digo que el guaso, o sea, que yo digo que es muy lindo como suena, pero después hay que hacerse cargo de esa decisión. Hay claro. que vivir esa vida. Sí, porque aparte ella se lo va a reclamar después toda la vida. Si el otro después se resultó ser una torra, antes va a decir, yo dejé todo por vos. Bueno, sí, claro, a lo que vamos es que, o sea, es difícil la vida que eligieron. Cuando vos decís, sí, seamos libres, amor, es muy lindo, pero después hay que vivirla. Pero yo después... consejo no tomar este tipo de decisiones en los primeros 3-4 meses. Claro, de novia. Claro. Porque él... Espera a ver si funciona. En donde discrepamos con el lema que yo digo que él... también carga un poco con la mochila de la decisión de ella. Porque él dice, o sea, me impongo en su piel. La mina dejó todo. La tengo que romper porque dejó todo. O sea, él también se siente presionado. No es que él, bueno, ella eligió y se lava las manos. A eso voy. No sé, darle toda la responsabilidad a él y que él cargue con esa mochila no me parece justo. Porque es como que la mina sabía que el otro era un pobre guaso que tampoco que pretenda, no sé, mantener el mismo... ritmo y nivel de vida que tenía antes. Es como, flaca, los dos estamos de cero y vamos, hacemos 50 y 50. Tampoco que digan, ay, no, mira, no voy a hacer esto porque si no, ella dejó todo. Ya no saber qué dejó él de lado. Claro. Queremos la historia de él. Queremos la historia del padre de él. Claro. Que aquel el doctor cuenta la historia como le conviene. Me lo imagino el padre diciendo, es ahí, que salgas. Nos salgas a todos. Sí. Dale, que nos lleven de Nueva York. Dale, hijo, dale, que nos vamos todos a Nueva York. Nos vamos a un asadito en Nueva York. ¿Sabe qué? Bueno, a ver cómo sigue el tema. Del doctor. ¡Arriba, vamos! La Pequi Caro. Me encanta porque es larga la canción. Tiene una buena historia, una buena cantidad de letra. A ver, ¿cómo sigue? Corriéndole atrás. Más vale que ahora, que no queda tiempo. Con un beso eterno se van a curar. Que nada ni nadie por nada del mundo los va a separar. Y acá en Nueva York o en el fin del planeta, volverse a escapar. No, esta parte es tremenda, es como muy grave. Dice, más vale que a ellos los van a agarrar. Tienen al doctor, a la prensa y a la poli corriéndole atrás. ¡No! Nunca le había prestado atención a esa parte. ¡Qué delito cometieron! Hijo, claramente este doctor está metido con un diputado o alguien de la política. Si no se entiende cómo la siguen tanto. Al doctor, a la prensa y a la poli corriéndole atrás. Tiene contactos el doctor. Claramente. Súper conectado. Más vale que ahora que no queda tiempo, con un beso eterno se van a curar. ¡Oh! Está prendido fuego acá, no tiene. La verdad, yo creo que desde sus está mejores rentido. Canciones. Sí, está ¿será muy él inspirado. El protagonista de esta historia? No, él dice que no escribe sobre él. No escribe sobre él. Son canciones que leen historias. Igual ya le vamos a preguntar. Que nada ni nadie, por nada en el mundo, nos va a separar. Y acá en Nueva York, en el fin del planeta, volver a escapar. ¡Qué hermoso! Ellos se van a ir de todo. Van a huir. Quiero juntos. Vivir esta historia de amor, la puta madre. Qué bien suena, qué bien suena. Pero, sí. Chelo, el papá y el doctor y la prensa, tremendo. Para o sea, un poco, la policía. Re persecuta. Interpol estaba siguiendo esta pareja, paren un poco. Corteteando, estaba haciendo todas las noticias ahí redactando. El insólito momento que vivió la hija del doctor. Ese tipo de notas, ¿no? Los agarraron. Llamativa... No tenían calzado en los pies, lo encontraron descalzo. La llamativa propuesta de... De un pobre diablo a la hija de un doctor. Ese tipo de título la creen ustedes. No sé. Pero bueno, obviamente, si me das esta historia, ¿sabes qué? Te armo un capítulo, 2, 3, 4. Bueno, y la cuestión es que acá ya está. Ahí nos quedó, resulta la historia, porque después repite, dice lo mismo. Tanto miedo, tan valiente, tanto amor para obedecer. Se miraron frente a frente y más vale que echaron a correr, no le den los pies a la avenida y bueno, sigue. O sea que nos dejó con la intriga acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó.
para mí que es un círculo vicioso, que los atrapan, los separan, claro. el pobre diablo hace todo lo posible, se encuentra, se escapan y así, como que no termina más. Van yendo de ciudad en ciudad, creando nuevas vidas. Lindo, chicos. Es increíble. La terminemos de escuchar. Sí, a ver, terminemos de escuchar. Bueno, nos dejó con toda la intriga, pero vamos a ver, porque esta es una nota que se hizo en Cuarteteando hace unos años, en donde el profe Vanetti contó la historia de la hija del doctor. Vamos a ver qué dice. A ver. Vamos a ver si nos saca la duda. Se llama La hija del doctor. Bueno, es un demo, vamos a escuchar ahora, que empecé a hacer apenas comenzaba a componer el tema, así que está lleno de pifiadas. Traten de no escucharla, ¿sí? Vamos, dice así. Más vale le digo... Su padre el doctor, que vayas ahora y termines con ese, tu historia de amor. Te dije mil veces que ese pobre diablo no quiere tu mundo y que no es como vos. No voy a arriesgarte el futuro, por eso ya decidí yo. Mañana te marchas a lo de tu madre hacia Nueva York. El profe ahí cantando un poco y mostrando un demo cuando estaba haciendo la canción, y él lo que cuenta en ese momento, que cuenta en esta nota de Cuarteteando, dice que quería contar una típica historia de amor, pero de una manera especial, que tenía el estribillo y que le costaba la primera parte, que no sabía cómo contar, que el padre le prohibía a la hija verse con alguien de clase social más baja, entonces encuentra estas dos palabras y dice, más vale. Más vale. Cortito y al pie. Me encanta, sí. Cuando la hija del doctor debía terminar la historia con su novio, por pedido del padre, este hace todo lo contrario y huye con él. Esas cosas ocurren en el amor. Y dice, que le gusta la frase esa del estribillo, ¿ves? La de los pies, no le dolían los pies en la avenida porque corrían por amor, como que es la metáfora ahí, como que le encontró la metáfora justa para eso. Yo les propongo una cosa a ustedes, chicos. ¿Quieren que veamos así como posibles? ¿Qué pasó con esta historia? Posibles desenlaces. Lo tenemos que... ¿Imaginar? Claro, nosotros tenemos que imaginar posibles desenlaces. ¿Qué pasó con el pobre diablo y la hija del doctor? No quiero ser malo. No quiero ser malo con esta pareja. Pero no tiene futuro. No, no. ¿Vos decís que no tiene futuro? Para bueno. Mí que desde los dos lados fue como un basta. Déjeme renegar con esto. Si nunca vamos a poder ser felices, chao, cada uno por su lado. A ver, para, entonces, ¿cómo sería? ¿Final posible? Yo tengo dos finales. A ver. ¿Qué? Vamos a hacer... Bueno, a ver. El final realista, que no es el que me gustaría, pero es el que más probable veo, es que la chica consigue un trabajo medio pelo
él también y ya la veo cuidando a los chicos. Para, con una vida media. ¿A dónde fea. Se van a vivir? ¿A qué ciudad o qué pueblo? No, se quedan por acá. No, pero no te olvides que se escaparon. Claro. Pero, para mí están como en la sierra, ponele. Se van a vivir a... Se pero no tanto. San Marcos Sierra. A Río Ceballos, ponele, sierras chicas. Ponele, sí. Bueno, sierras chicas. Río Ceballos me gusta. Lejito pasando, hay que agarrarle 53. Opción 1. Se van a vivir a Río Ceballos. Y... La chica consigue un trabajo medio pelo. Sí, pero no está nada contenta. La mina todos los días piensa... Mira dónde me metí, pero él como llega cansado del laburo, ¿viste? Y le tira algún piropo, y le saca una sonrisa. Es como, está como ahí ella, no le convence del todo. O sea, ese sería un final, está bien, digamos, normal. Sí, común. Como que siguieron, digamos. Pero a mí me gusta pensar que son felices, con muy poco, pero son felices. Yo elegiría ese final. Como bueno. Que están en Río Ceballos, pero bien, ella consiguió un laburo de mesera. Y él la va a visitar al laburo, se ríen, viven felices. Perfecto. Un poco. Se fueron a vivir a Río Ceballos, la chica consigue un trabajo medio pelo, todos los días piensa que qué hizo, pero después él llega y tiene tensiones con ella y eso la hace feliz. Entonces son felices con muy poco. Y vuelve a sentir lo que sintió cuando se fueron a correr por la avenida, ese sentimiento. Perfecto, y vuelve a sentir. Listo. Opción 2, entonces... Yo voy por el lado de... ¿Sos bien novelero, Emma? Sí, yo... yo ya te armé un guión y todo con personajes secundarios. Pienso en un final más dramático. En un momento dije, él termina muerto, pero no, le vamos a dar otra... No, una chance. ¿Termina muerto? Puede ser, puede claro, ser. Pero bien dramático. Y si no, me lo imagino que de tanto seguirlo y tanto poder que tiene el doctor... me lo imagino inventándole causas al pobre diablo, por así decirlo, y diciendo, no, que la tiene, la manipula a mi hija. Ya me lo imagino hablando y le dije, diciendo, no, esta chica es re manipulable porque de chica, arman un cuentazo hermoso. Él termina preso y ella hace todo lo posible para ir a verlo, pero a escondidas. Y mientras tanto el otro, el nerd, le manda acá, la quiere levantar a toda costa, y ni bola le da eso. Para, entonces en esta opción de final, él termina preso. Claro, él termina preso. Ella se deja llenar la cabeza por su papá. Pero lo va y lo visita. Va a visitar, lo hace todo, obviamente a escondidas del padre. Y ya le empieza a cuestionar él, no, porque vos hiciste esto, no. Y me imagino la charla, la conversación tras las rejas de, no, gorda, mirá, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo, pero mi papá me dijo que... O sea, claro, me gustaría pensar que esta versión en donde ella se deja llenar la cabeza, él lo termina metiendo preso, no sabemos todavía cuál es el delito que cometió, porque no hay delito, pero como lo persigue la policía, suponemos que está preso. Y bueno, y después ella... Capaz que se pone en pareja con el nerd, pero tiene toda la vida una relación en secreto con el chabón. Una relación paralela, sí. Una relación paralela. Paraleja. Paralela. Listo, relación paralela. O sea, el nerd, cornudazo. Se casa con el cheto. Le cae. Claro, papi. Sí. Nadie siente lástima por ese nerd. Ya que tengo el peinado, corta al medio el librito y así un lengüeto se va acá. Claramente te van a gorrear. No. Bueno, yo tengo la tercera versión. No quiero decepcionarlos, pero para mí no llegaron ni a la esquina. No. Se corrieron hasta la esquina, se cansaron. Agarró el rápido. A los dos días ella volvió y dijo, no, está todo bien, papi, pero... Papi, me equivoqué. Papi, me equivoqué. Y siguió con su vida y cada uno siguió con sus mundos. Es poco romántico mi... Sí, sí, sí. Estamos muy trágicos hoy. Devolveme la black, le dijo la pendeja. Se fue de shopping, se olvidó de todo. Se vino a Nueva York. Ahí, como purgando sus penas, llorando. ¿Quién pudiera ahogar penas? Frente a la estatua de la libertad. La libertad, mirá. De vez en cuando se acuerda. Sí, no seamos mal. ¿Te acordás? Estaba charlando con una amiga. Esta charla es en inglés, porque es una amiga de Ana. Pero yo no lo voy a hacer en inglés. You remember this guy. Y la amiga le dice, hey. Hey, you. It's beautiful. ¿Te acordás ese chico con el que chapabas cuando tenías 17 años? Sí. Y se pone un poquito alegre. ¿Qué hacía? Dice la chavana. Se pone un poquito alegre. ¿Qué será de su vida? Lo piensa un poquito. No seamos malos, pobre chico. Para mí lo piensa, pero a escondidas. Cuando está volviendo a su casa, ahí ve los mensajes, fotos viejas. Obviamente no se lo va. Él, me lo imagino típica Mili Pili que, ay no, mirá, diciéndole a la amiga... Qué boluda que fui, mirá lo que estuve haciendo en esa época de mi vida. Y después cuando volví, era como,
Cuando la, amiga, bueno, cuando la amiga le pregunta, ella dice, ay, sí, jaja, y después cuando se va lo busca en Instagram. Cada tanto lo stalkea. A ver qué de su vida, sí, sí, sí. Sí. Él sigue en cano, ¿no? Él, él por supuesto que se casó, tiene como 5 hijos de distintas madres. No, pero no estás catalogando como no, bueno, porque así se les pareja hoy. No. Tuvo primero dos, después tuvo uno más y después tuvo dos más. Y nada, y ahora está viviendo feliz con la madre de su tercera tanda de hijos. Criando todos juntos. Sí, son una familia, es una hermosa ensamblada. Familia ensamblada, porque ella aparte ya venía con dos antes. Ah, también, uy, te la debo, papi. Y eso es lo que está al que de la mina. Una ensalada de hijos tiene, pobre. Bueno, fines posibles. Cada uno vota a su fin. Elige tu propia aventura. Claro. Me gusta. Bueno, esto fue Explicando Canciones como nosotros. Como según así, como nosotros. Según nosotros. Como nosotros nos pinto. Bueno, ya venimos. En un ratito se viene el himno cuartetero. Miren que hoy estamos estrenando himno. Pero antes vamos a escuchar este tema que tiene Angel preparadito, guardadito para este momento. Nos escuchamos. Somos más. Somos Cuarteteando Más. La mejor opción siempre. Todos los días. 91.3 y plataforma. Me sobran las palabras. Soy lo que reflejo, tu amor en el espejo. Camino sobre el fuego. La culpa es una excusa con la que no me llevo. Ya pasé del miedo y de la tristeza. No quiero escuchar quien mande en mi cabeza. Aprendí sufriendo tantas veces. No voy a luchar con esto que me pasa. Yo voy a quemar hasta la última brasa. Si vuelvo a mentir, me muero. Te doy mis ojos, míralos. Te doy mis sueños, vívelos. No quiero nada, no espero nada. Amar así me da valor. Perder es parte del amor. No cambia nada.
más que no. Y así pasaba Dani Guardia haciendo Aunque me digas que no. Te escuchábamos a Lucra junto a Abel Pintos haciendo Que me falte todo. Falta poquito para que venga Lucra a Córdoba, ¿no? El 31. Cuidado, chicos. Sí, sí, el 31 mirado, va a estar en el Quality, que ya tiene todas las entradas agotadas. Así que al principio como que costó un poco porque parecía que, no sé, como venía agotando muy, muy rápido shows en otras provincias, uno creía que iba a pasar lo mismo acá en Córdoba, pero bueno, se devoró un poquito, pero bueno, hace casi un mes antes del show de Lucra, lo agotó en Espacio Quality. El ¿Estás próximo... solo, compañero? No sé, mira, chicos, no sé, mira, todo ese circo... Ojo, todo ese circo... no nos vayamos para, bueno, de tiempo. Bueno, Pato, está bien, listo. No, no, ojo, no, no nos vayamos... Cuidado, chicos. Pará, Pato. Ojo, no nos vayamos ahí de vamos, tiempo. Pati, pará, ahí vamos, Pato. Cerrando. No, está ansioso por escuchar. Aparte hoy tenemos himno nuevo. Entonces, ah, está con ansioso. Razón. Cuidado, chicos. Ahora entiendo por qué. Bueno, vamos a ver entonces si viene con invitados Lucra. Es la hora 18 y es momento de presentar el himno cuartetero de la semana y en este momento que además estamos inaugurando himno porque es lunes, todos los lunes escuchamos un tema nuevo, esas canciones que son himnos, que son consideradas himnos emblemáticas de nuestro cuarteto. En este caso la canción fue elegida por nuestro invitado de la semana pasada. Siempre que tengamos invitados le hacemos a ellos que elijan las canciones. Un tema de su autoría. Que es un tema de su autoría. Y me encantó porque él puso el pecho, ¿viste? Porque él dijo, che, el himno tiene que ser, puede ser un tema de cualquiera, sí. No, yo voy a elegir este que lo escribí yo. Y estuvo bien, digamos. Sí, estuvo sí, bien. Sí, sí, porque aparte lo vale, sí. Porque es un temazo y una canción muy conocida por todos los cuarteteros. El himno elegido por Dieguito Olmos se llama Hagamos el Amor, fue publicada en el disco Fenómeno del año 2005 de Damián Córdoba y fue la canción que hizo consagrar a Damián a nivel nacional porque a partir de ahí fue una persona más conocida en el resto del país. Bueno, lo escuchamos a las 18 hoy y toda la semana. Hagamos el Amor de Damián Córdoba. Suena para todo el país, toda Latinoamérica y toda la estratosfera, el himno cuartetero de la semana. Para todos los enamorados de corazón. ¡Cuarteteador! Es tan bello y tan hermoso lo que nos está pasando. Este amor es tan sincero y tenemos que cuidarlo. No dejemos que la envidia se cometa en otras vidas. No debemos de guiarnos de los que dicen mentiras. Se vienen, te han contado y te han dicho cosas mías. Solo buscan separarnos, quieren destruir mi vida. Si sabes que te amo más que a nada en este mundo, que eres tú mi pasado, mi presente y mi futuro. No dejemos que destruya nuestra relación. Hagamos el amor, no perdamos más el tiempo. Pongámosle a fuego esta pasión que va por dentro. Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia. Ganemos la batalla, no te des tú por vencida. Hagamos el amor, hagámoslo ahora. Ya está todo aclarado, quitémonos la ropa. Te quiero demasiado como para hacerte. Mi amor, mi vida, cuánto te amo. Los callejeros del liceo. Las corazoncitos de la cabina, los crueles. Las 35 de cocina ciudad. Decirte que yo te he engañado. Debe ser alguien que quiere arrancarte de mis brazos. No voy a permitirlo, no voy a soportarlo. Maldita esa persona la que busca separarnos. Otra vez el silencio de ti se ha apoderado. No has dicho una palabra, todo el tiempo yo he hablado. Pongamos punto aparte, ya acabemos ya con esto. No ves que estoy muriéndome de ganas, de deseos. No dejemos que destruya nuestra relación. Hagamos el amor, no perdamos más el tiempo. Pongámosle más fuego esta pasión.
pasión que va por dentro. Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia. Ganemos la batalla, no te des tú por vencida. Hagamos el amor, hagámoslo ahora. Ya está todo aclarado, quitémonos la ropa. Te quiero demasiado como para hacerte daño. Sería incapaz, mi amor, mi vida, cuánto te amo. El tiempo, pongámosle más fuego a esta pasión que va por dentro. Luchemos contra la maldita fuerza de la envidia. Ganemos la batalla, no te des tú por vencida. Hagamos el amor, hagámoslo ahora. Ya está todo aclarado, quitémonos la ropa. Te quiero demasiado como para hacerte daño. Sería incapaz, mi amor, mi vida, cuando te amo. No. Más por más es más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Saca la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarteteando más. Noticias en Así Tocaba Leonor. Se viene la tercera. La barra agotó las dos noches de su aniversario que se desarrollará en septiembre en el Quality. Carlos de Piano indicó en diálogo con Cuarteteando Más que evalúan añadir una tercera noche para el festejo. Homenaje al potro. Ulises Bueno hará un baile en homenaje a Rodrigo para celebrar el cumpleaños del potro. El Caño compartió un video cantando Soy Cordobés y confirmó la fecha del evento para el próximo viernes 24 de mayo. Declaración de amor. La Joaqui visitó a Lucra en el Movistar Arena y en la previa del show confesó: estoy re enamorada. La cantante fue acompañada por Casu, que hizo algunos posteos de la noche de Buenos Aires, y en una de las fotos se vio a los enamorados dándose un fogoso beso. Cada vez falta menos. Catriel Argüello reapareció en redes luego de varias semanas de ausencia tras su cirugía. El cantante de Barrio Patricios contó que debe enfrentar 3 meses de fisioterapia para luego volver a los escenarios. Cabe recordar que Catriel fue operado a causa de 2 hernias de disco. Es la hora 18, 6 minutos, 18 grados en este momento en la ciudad de Córdoba. La humedad es del 41% y estas fueron las noticias en Así Tocaba Leonor. 91.3. Cuarteteando más. Y más. Sorprendete. Flavio Lorenzo. Producciones integrales. Escenarios, sonido, iluminación, pantallas, streaming, artística, diseño de puestas escénicas. Marca la diferencia en tu show. Flavio Lorenzo. Producciones integrales. Instagram. FL Producciones Integrales. O informate en el 351-517-8531. El gobernador Martín Charlora junto al intendente Daniel Paserini habilitaron la obra de segunda etapa de las redes colectoras cloacales que benefician a 30.000 vecinos de los barrios Villa El Libertador y Los Olmos Sur. De esta manera, el 100% de sus vecinos pueden acceder al servicio de cloacas. Lo podemos venir a hacer y mirarlos a todos, y caminar cualquier calle y mirarlo a los ojos, porque solamente le decimos, ¿saben por qué estamos acá? Porque cumplimos. Tener acceso a la red de cloacas es dar un enorme salto de calidad y sobre todo en materia de salud pública. Estas acciones son las que nos comprometen a seguir trabajando más. Y claro que falta mucho por hacer. Y en eso estamos nosotros. Córdoba Capital. Ante la situación de emergencia que se está atravesando producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las 2 direcciones de especialidades médicas, los 4 hospitales de pronta atención y los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general.
Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. El gobernador Martín Yarlora, acompañado por el intendente Daniel Pacerini, supervisó el avance de obra de desagüe pluvial de calle Viracocha a Huayna, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, que beneficiará a 190.000 vecinos, lo que permitirá evitar anegamientos que se generaban en periodo de lluvia en los barrios Quintas de Argüello, Villa Solferino, El Refugio y La Salle. Con Daniel nos comprometimos a seguir trabajando juntos, gobierno municipal y gobierno provincial, para que las obras, aún en esta crisis, no paren, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. A futuro permitirá la ampliación y vinculación con desagües planificados en un proyecto de mayor envergadura que incluirá a los barrios Villa River Indarte, Villa Allende Parque, Villa Serrana, Quisquizacate y La Catalina, entre otros. Hoy aquí, con esta obra, estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Así, trabajando en equipo, municipalidad y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Más por más es más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Sacá la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarteteando más. Si ahora se va, que me deje un adiós con su abrigo en la puerta, que pronuncie sin más que ha dejado de amar y que nunca más vuelva. Que me deje sentir que puedo amanecer sin sus ojos mañana, sin su olor de después. Es la última vez que mi cuerpo me engaña. Dejarte en un punto y coma, más que unas horas. No hay nostalgia de amor que marea el reloj, que las noches me ahogan. No soporto pensar quién te va a recorrer mientras yo siga solo. Si ahora se va, que me deje una ley, un silencio en el pecho, un mensaje sin voz, un acorde de mus. Y que en ese reencuentro, si ahora te vas, necesito saber, me despejas de ayer. Si es que nunca fui tuyo, confié tanto más, sabes mejor que yo, que no hay miedo que me destruya. Con el tiempo sabré si es que has sido feliz o te fueras si mientes. ¿Para qué lo piense la gente? No he sabido quererte, arrancarte la prisa y el nervio, dejarte en un punto y coma. ¡Qué locura! ¡Y con el loco! ¡Ahí nomás! Sí.
Cuarteteamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Somos más. Somos Cuarteteando Más. La mejor opción. La mejor opción siempre. Todos los días. 91.3 y plataforma. Y plataforma. Conocida la camperesa. O casualidad. Coincide. ¿Por qué tiene la misma campera que yo, ese chico? ¿Qué vínculo tenés con ese chico? Que, ¿o compran los dos en el mismo lugar? Me está usando la ropa, loco. ¿Qué pasa? Te deberían pagar porque te usen la ropa. A ver. A ver si no le dejó algo en los bolsillos. A ver. No, vacío. Deja, no. Qué bárbaro. Así no sirve. Bueno, escuchamos el truquito de la monada. Ah, y de paso te cuento que estrenamos ayer en el programa del domingo de Cuarteteando, que sale todos los domingos a las 12:45 por el 12, una nueva edición del Tómalo Como Quieras, que es este segmento que hacemos junto a La Bicho, en donde invitamos a artistas, charlamos así como en un mood más distendido, hacemos jueguitos y nos tomamos un vinito. Me sirve, gusta. Me cierra por absolutamente todos lados. La verdad que sí. Bueno, y en esta oportunidad ustedes saben que es el mes del compositor, que lo estamos celebrando en Cuarteteando con distintas entrevistas, lo invitamos a Cachingolo, vino el otro día Diego Olmos, y uno de los compositores que estuvo, que es parte de este Tómalo Como Quieras, es Lucas Ninzi, el señor Lucas Ninzi, que estuvimos grabando junto a La Bicho, se estrenó ayer y ya lo tienen disponible en el canal de YouTube de Cuarteteando, de hecho lo vamos a dejar hoy como destacado, así lo pueden chusmear ahí, ingresen al canal y lo encuentran más fácil. La Bicho le hizo hacer en un momento un ejercicio de inspiración porque dijo, a ver si es cierto que escribís canciones vos, a ver si es verdad que te surgen así las letras de la nada. Entonces ella le propuso un juego, el juego consistía en que tenías que ir sacando elementos cualquiera random, porque aparte lo grabamos en bidón. Y vos viste que en bidón bar hay de todo, sí. Hay un montón de objetos, entonces hicimos ahí una selección de objetos y le íbamos sacando objetos random y él tenía que inventar una canción de acuerdo a los objetos que le íbamos planteando. Pero qué hija de bicho, no seas tan hija de pot, para el invitado y encima le haces eso. Yo le dije, hacéselo porque sabía que era capaz de hacerlo, porque si no, otro no se lo hago. Pero mira, vamos a ver cómo salió, a ver si superó la prueba. Un solo intento y sí. Vos me estás proponiendo. Vos no te preocupes, ¿para qué? Vale, ahí no son estos objetos, son otros. Hay más objetos. Se llama Canción Improvisada de los Objetos. Así se llama. Es muy descriptivo. título que no se le haya buscado mucho. No, aparte vos lees el título y ya más o menos sabes de qué se trata. ¿Sabes por dónde se ve? Metafórico. Vamos, listo, preparado, Luquita Ninzi, y dice así. ¿Pero qué tengo que empezar con le cualquier cosa? Le tiramos un primer objeto, así como que sea como... Claro, o sea, sí. Tengo que empezar con cualquier cosa. Hablando del encuentro. De que estamos acá, sí. El encuentro. Podés, si querés, buscar una melodía que tú tenés. Brindo una vez más por el encuentro. Tenés que seguir, sí. Entonces. Brindo una vez más por el encuentro. Levanto mi copa de nuevo. Y alzo la bandera de la amistad. Porque el amor es como una silla, porque la amistad es como una silla donde uno se sienta, que a uno lo soporta, un amigo es como una silla cuando uno está mal. ¿Cómo hace acá? Y aparte de caracoles, ¿no?
¿Qué? Lo pienso y digo, qué lindo que es tener amigos, qué es poder compartir, qué es poder encontrarse. Si cuando uno camina, el amigo también es como un zapato, como ese soporte, ese que aliviana los pasos, que ayuda, que te enfría como el hielo cuando estás caliente, así mal. Y que también a veces él, nada como un delfín en tus sentimientos, porque él sabe, te conoce de siempre, ¿entendés? Siempre. ¡Muy bien! Bueno, pasó la prueba, ¿no? Qué abuso. No, o sea, yo me puse a anotar los objetos. Una bandera, silla, caracol, zapato, hielo y delfín. ¿Cómo mierda vincula toda esa palabra? La del caracol, yo dije, por Dios, ¿qué hace? ¿Cómo va a incluir eso? ¿Cómo va a incluir el caracol en todo esto? Increíble, pero bicho, la próxima. ¿Qué que los invitó a bicho, no? ¿Qué va? Claro, no, qué impresionante, increíble. ¿Y la del delfín? No. Tremenda. No, después. Después avanza un poquito más esa nota y sigue hablando del delfín. Sí, la mente del bicho podría. Yo estaba hablando de animales con el delfín. Dije, le voy a traer unos recuerdos de un recuerdo de unas vacaciones. Pero bueno, este es un fragmento que es parte del Tomalo Como Quieras de esta semana. Lo pueden disfrutar en el canal de YouTube de Cuarteteando. Así ven ahí toda la nota y ven los distintos juegos que hicimos ahí con Lucas y las charlitas, cómo salieron. ¿Cómo fue el entrevistarlo? Me lo imagino, Lucas, no sé, súper ansioso antes de ir a la entrevista y preguntándote, che, Dai, ¿cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer? Sí, me preguntaba. Y fue raro, porque ¿cómo presentas a tu novio primero? ¿Cómo presentas una nota con tu novio? Es como raro, o lo blanqueamos o no lo blanqueamos. Porque de los grandes compositores del cuarteto. El señor Lucas Ninzi con nosotros. ¿Cómo sí, estás, porque Lucas? Aparte lo merece. Vos sabés, bueno. No, eso es buenísimo. El tema presentación fue raro, porque ¿cómo nos saludamos? O sea, hoy claramente nos habíamos saludado antes, pero viste que uno tiene ese lugar igual para la cámara. Sí, entonces cuando saludas es como, ahí se dio como un choque. ¿Qué hacemos? Nos terminamos dando un abrazo y sí, es raro, porque ¿qué le voy a dar un beso en el costa en el cachete si nunca lo beso en el cachete? Claro. ¿Qué le pasa? Encima, lo que iba a abrazar, iba un abrazo. Iba directo. Fue un momento difícil, raro, extraño, incómodo. Claro, pero bueno, o sea, encima me imagino que debe ser también como vos decís, incómodo, raro de decir, pero si... Lo veo todos los días, o sea, como... No, mira, aparte... no me congeles ahí. Aparte, ¿sabes cómo estoy recibiendo bullying por esto? No, en serio, no. Yo sabía igual que iba a llegar el bullying. Sí, obvio que iba a... Estaba esperando a lo que llegue. Pero sí, me están cargando. Me dice, mira cómo tiene todo ahí todo armado. Me joden. ¿Qué te dijo él después que se vio en ese saludo incómodo? ¿Cuál fue su reacción? Se cagaba de risa. Me dicen, ¿cómo viene la pyme familiar? Me preguntan. Y bueno, qué sé yo. Uno sabe que estas cosas pasan. Claro, es así. No. Aparte, se lo merecía. Es como que, como decimos, el mes del compositor. Claro, yo y no dije, podía ¿qué culpa que tengo yo de que haya 4 o 5 tipos que compongan canciones de cuarteto en Córdoba y que uno sea mi novio? Claro. Es así. Claro, a ver. No lo voy a excluir. No, para nada. De hecho, a veces me reclama eso. ¿Por qué hubo el año pasado para el Día del Compositor, entrevistamos a 3 o 4 y él no. Muy mal. Ah, coincide. Lo dejamos afuera. Sí, pero eso la gente no lo ve, ¿viste? Claro, no, después cuando aparece dice, ah, claro, porque es... No, deja. Sí, te juro, o sea, estaba leyendo algunos comentarios de la nota y decía, la entrevista porque él no vio. No, ¿sabes? No, chico, no. ¿Cuántas cosas no han salido por...? Después lo veo en otros medios. Claro. ¿Y los otros también lo entrevistan por eso? Déjense de joder. Pero bueno, viste que siempre la gente tiene algo para decir siempre, ¿no? No hay que preocuparse por eso. Todo el tiempo y cualquier banda, cualquier artista, con cualquier tema, así que hay que acostumbrarse y no darle bola y decir, bueno, dale. ¿Lo vos opinás así, decís eso? Está todo bien, seguí nomás. Así es. Bueno, gente, entonces pueden ver la nota completa con Lucas Ninzi en el canal de YouTube de Cuarteteando. Y che, estaba viendo acá que la barra agotó las entradas para el aniversario. Sí, agotó viernes y sábado. Había agotado primero la noche del sábado. Sí, y después, eso ya lo sabíamos, ya habíamos visto. Sí, y después habían anunciado que quedaban las últimas entradas para el viernes. Y bueno, como era de esperar, se agotaron a
más de cuatro meses de qué bárbaro, del show, ¿no?, de 30 años. Planificar qué vas a hacer dentro de 4 meses, yo no sé qué voy a hacer mañana. Yo no puedo planificar, no sé, el fin de poner que estaba más cerca y esta gente ya se organizó el fin de semana, el último fin de semana de septiembre. No, pero está bien, es un evento grande, un evento importante, entonces hay que comprar las entradas por anticipación, si no después se quedan sin y se andan quejando. Sí, y después están los que se quejan también de que no, una locura, me quieren vender una entrada tal, y bueno, no duermas, aprovecha, hubiese aprovechado en este tiempo que estaban a la venta, ahora... Lo lamento, sí. pero el que quedó afuera tiene ahí como una luz de esperanza. ¿Hay ahí una esperanza? Opa, guarda que siempre en estos tipos de eventos, y bueno, la barra lo vivió el año pasado cuando hizo el baile del reencuentro con el Dani Guardia, que arrancó primero con un show, después con dos, terminaron siendo cuatro, de jueves a domingos. De jueves a domingo, ahora arrancaron directamente por dos shows. Porque ya, para mí ya vieron, dijeron, esto ya pasó, ya lo vivimos, no lo vamos a hacer sufrir a nuestro público. Así que fueron con dos shows. Y bueno, y ahora aparentemente están analizando y viendo la posibilidad de que se haga un tercero. Sí, lo dijo Carlitos de Piano esta mañana en diálogo con Cristian Bazán, en donde, bueno, dijo que lo están charlando, que se juntaban ahora a la tarde a definirlo. Así que yo creo que en breve ya vamos a tener alguna novedad. Aparte, me imagino el quality. Me imagino la gente del quality sentándose con la gente de la barra y diciendo. No, la verdad es que no lo queremos hacer. No, obviamente no. Y aparte, me lo imagino. No, si bien eso, el quality, me imagino que debe tener una agenda programada, no sé si para todo el año, pero de varios meses por adelante. Y tranquilamente podés decir. Bueno, si querés un. Aparte, el quality, no sé, ponerle un jueves o domingo. No creo que tenga tantos eventos. Puedes decir. Sí, obvio, te lo guardé para... No, para mí el quality lo voy a decir. Sí, lo guardé para ustedes, chicos. Sí. Era obvio que iba a pasar. Así que... Bueno, calculo que es unos detalles de agenda, pero ya va a salir seguramente más novedades, que se viene la tercera. Todo indicaría que sí. La tercera noche de aniversario de la barra, que además va a estar buenísimo porque van a estar todos los cantantes que estuvieron, que formaron parte de la historia. De hecho, así es como se llama este show, este evento. Se llama La Historia, La Barra, La Historia, porque va a formar parte no solamente Dani Guardia, que ya estuvo hace poco en unos eventos de reencuentro, sino que también va a estar Chocolino, va a estar Jorgito Nievas, va a estar el Titán González. Bueno, van a estar todos los cantantes. Qué hermoso. Me imagino el para el que disfrutó de esa época dorada de estando con el Dani Guardia, Chocolino, y también los que estuvieron en la primera etapa de la barra, ir a un evento como esos y verlos a todos juntos en el escenario es como que, wow. ¿Saben quién estaba pensando que deberían incluirlo? No lo vi ahí en los carteles, quizás sí lo han puesto, pero, o sea, sí lo van a incluir, pero ¿el Adem qué? Y estuvo muchos años. Que estuvo muchos años, sí. Y no fue hace tanto que abandonó la barra. Para mí que la parte cuando ellos dijeron, viste que si bien dieron nombres puntuales de quiénes van a estar, y también tiraron nombres de, van a formar parte también de esas noches únicas, aquellos que tuvieron su paso por la banda y como que no fueron tan reconocidos o tuvieron tanta repercusión, que dijeron van a estar todos, y capaz que el Ale entre en ese grupo. Lo merece. Bueno, si vienen entonces grandes noches para todos los barrabaleros. Palabras cuando estoy contigo, es necesario amor, este castigo, porque tengo que besarte siempre en un sitio escondido, porque tengo que dejar mis manos desnudas al viento. Empecé a intentar abrazarte en los días de frío, alguna vez que tú eres mía. ¿Qué temazo que te elegiste, Joel? Joel vino más meloso que nunca. Prendido, o sea, fuego, Joel. ¿Cómo le habrá ido el fin de semana que pone estos temas? Y con estos temas. O le fue muy bien o muy mal. O sea, muy mal. No hay punto medio, no hay como que... No, tranca. Sí, no yo creo que está haciendo así para abajo. Pará, Joel, ¿qué pasó? Bueno, pero te estás eligiendo muy buenos temas. Sí, si te han roto sí. el corazón, ojalá que te lo sigan haciendo para que sigas eligiendo estos temas. No. Disfrutamos de tu dolor, Joel, perdón. Bueno, vamos a darnos una vueltita a ver qué pasó el fin de semana, porque hubo ahí bailes importantes. Hubo eventos, hubo cumpleaños, aniversario, hubo de todo. ¿Qué pasó, Emma? Sí, como decías, hubo eventos, hubo cumpleaños, hubo debuts en Córdoba.
Bueno, vamos a ir, vamos a hablar de la noche del viernes. Sí. Que está fresco el viernes, ¿no? Está fresco, está fresco para salir. Pero bueno, hubo muchos valientes que salieron. Y también hubo mucho, había algunos shows que ya se venían sintiendo y adelantando en redes que iban a ser noches importantes, como por ejemplo lo que fue el viernes de Maggie Olave en Sala del Rey. Ah, que ¿no? Sí, festejó su cumpleaños con su público, con su gente. Me gusta que Maggie tiene ese fandom, ese grupo de fanáticos de la banda del Pasacalle, que vos ves las historias de ellos del fin de semana y van para toda una punta a la otra, viernes, sábado, domingo. La verdad que los admiro y digo, wow, qué grandes que son. Y bueno, y el Maggie, como decíamos, estuvo el viernes festejando su cumpleaños en Sala del Rey. Ahí estamos viendo un videito en lo que publicó. Somos dos locos, estamos en esta cama de nuevo. Hubo torta, hubo flores, encima musicalizado con este tema que... Hubo Fernet. Fernet, mira lo que es el torta, por favor. Ah, yo estaba viendo el Fernet, hubo la torta. Perdón. No, mira, sí, Fernetito para todos. Hubo festejo íntimo, festejo con la gente. Bueno, festejo. Aparte, Mai, que venía también de una fecha importante porque había estado festejando su aniversario hacía poco tiempo. Y bueno, y hubo evento también el viernes, como corresponde festejo de cumpleaños con la gente en la Sala del Rey. La verdad, una noche increíble. Y bueno, y también siempre los viernes que viene, que tiene Mai en Sala del Rey, siempre como que cada viernes de por medio lo viene haciendo. Y ya es un lindo clásico para la gente, para los fanáticos, que dice... tengo un viernes ahí, dos viernes al mes para verla en Córdoba Capital. Así que linda noche de Maggie Olave en Sala del Rey. Espectacular. Muy cerquita, no sé si tan cerquita, pero bueno, en la zona de Nueva Córdoba, Güemes, precisamente. Sí, vivió un debut en un escenario que estaba acostumbrado a tener clásicos de cuarteteros los jueves. El viernes dijo Cuba Inc., ¿saben qué? Vamos a meter una nochecita cuartetera con un debut de los chicos de Monada, que estuvieron en la previa de lo que fue el cumpleaños de Lucas Ninzi, que un cercano que usó esa campera. Bueno, el viernes estuvieron pisando por primera vez el ¿Cómo escenario. ¿Cómo le fue a los chicos? Me dijeron que estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Ellos también compartieron video de un resumen de la noche. Muchísima gente se vio en el... Ah, este video me encanta. No, no es bueno. No, me da encima. Gente arriba, abajo. O sea, muchísima gente estuvo en la noche del viernes. Bueno, así que los viernes probablemente haya más de este tipo de... Epa, me gusta esa... No es que tengo data, pero hay iniciativa y hay ganas. Ya está. No te digo todos los viernes, pero puede llegar a pasar que estén varias veces. Me gusta que... Porque encima me gusta ver a que Monada se esté presentando en Cuba Inc., un escenario que no... Que... Una que acostumbra a ser... bailes de cuarteto, shows de cuarteteros, días de semana o miércoles o jueves. Claro, siempre miércoles o jueves. Creo que el primero fue La Barra. Sí. Después Qué Locura. Después Qué Locura. Sí. Después, cuando Qué Locura estuvo de vacaciones, estuvieron los Herrera en ese escenario, día jueves. Pero bueno, me gusta que se vaya como que Cuba... Se apueste el viernes. Sí, también. Sí, sí. Como que Cuba diga, ¿saben qué? Sigamos por este lado, sigamos trayendo a bandas cuarteteras. Así que me gusta. Encima un lindo plan. Viernes, la zona de Güemes ahí que... Me gusta. Bueno, Emma, yo quiero saber, nos vamos al sábado ahora, quiero saber cómo le fue al Turco el sábado y quiero saber si se armó pista o no se armó pista, porque lo pidió toda la semana. Él dijo que vuelva a la pista, al baile se va a bailar, loco, que eso de estar en el baile todo grabando con los celulares, bailemos, nos divirtamos, disfrutemos del encuentro. Lo promovió toda la semana, estuvo en cuarteteando, lo dijo ahí. ¿Y qué pasó? ¿Le dieron con el gusto al Turco o no? La verdad que sí. La verdad que la gente dijo, sí, aplauso para esa gente que estuvo presente el sábado en Sociedad de Belgrano. La gente dijo, a ver, el artista, el cantante, el cumpleañero, ¿quiere pista? Le vamos a dar pista. Así que muchísima gente se hizo presente el sábado en La Coqueta. Ya cuando muchas personas allegados que fueron a ese baile cayeron temprano, tipo 1:30, 2:20, ya estaban entrando. Sí. Y ya desde cuando ya el naranjita te dice, ojo que hay mucha gente, ya si el naranjita te lo dice... El naranjita no miente. A veces sí te miente. Bueno, pero en este caso... A veces dicen que se queda hasta el final y no se queda. No, esa mentira, no. Esa mentira... No todo. Claro, voy a decir, pero este no es el naranjita que me estaba pegando el auto. Sí, he visto varias veces naranjita dentro de los bailes. Iba a decir,
Mi auto, ¿quién lo mira? Pero bueno, el sábado antes de, como decíamos, allegados que estuvieron presentes en la Sociedad de Belgrano, ya el Naranjita venía anticipando y diciendo, che, hay mucha gente, así que les recomiendo que vayan entrando, porque siempre están los... El hijo Naranjita. ¿Naranjita? No, bueno. Ya se me cruzó el Naranjita. Es que me encanta. Me encanta porque fuente el Naranjita. No, allegados. No. Mi hermano estuvo. Se me cruzó. Me imagino el Naranjita en el baile y ya se me perdió todo. Está chequeado, sí, chequeado. Como probado por Chayanne, aprobado por el Naranjita. El Naranjita no miente, tío. No, pero se me cruzó, me lo imaginé Naranjita en el baile paseando así la pista y se me cruzó todo. Bueno, como decíamos, con tanto que le venía pidiendo Cachum en la semana que estuve en cuarteteando pidiendo que se arme pista y finalmente la gente le dio con el gusto y se armó pista. A ver. Tenemos un videito acá que se ve. Se ve un poco, ¿no? Se ve un poco, no se ve tan claro, para que lo vamos a volver al videito. A ver, porque el video dura 5 segundos, así sí, que... o sea, hay que... Tiene que ser... A ver si lo podemos ver el videito. No conecta. Bueno. Si no, se lo mandamos, se lo reenviamos. Se lo reenviamos por el grupo, bueno. En un momento, cuando arrancó la segunda selección, la gente dijo, che, vamos a hacer algo, vamos a darle con el gusto a Cachumba, al turco. Claro, porque yo digo, ¿cómo se hace para armar una pista? O sea, ¿quién toma la iniciativa? ¿Cómo arranca? Claro, y encima para armar una pista... ¿Es algo organizado? Claro, no. Si bien uno dice, bueno, sí, dale, hagamos la pista, bueno, sí, lo podés organizar y lo podés armar, pero si la gente no te acompaña, si no tenés un grupito medianamente grande, es medio imposible. Porque no es que... Está bien, en un grupo de 10 podés armar, pero es una ronda de 15, no es una pista. Pero bueno, por suerte la gente el sábado en la sociedad se sumó y dijo, bueno, sí, vamos a armarle la pista al turco. A ver si se ve pista. Mira, ahí se ve un poquito. No se ve un culo. Para que el que está en el vino, un poquito más atrás, ve que hay cabecitas que ya van pasando. Ahí vemos un par de personas pasando, bailando. Bueno, pero vos decís que si vos tenés data, si vos tenés fuentes, y el Naranjita te lo dijo. No, el Naranjita era el que ya venía diciendo que iba a haber mucha gente, pero gente que estuvo adentro en el baile, sí me dijo, la verdad es que la pista se armó. No fue una gran pista como se armaba antes, pero hubo una pista ahí al frente del escenario. Así que ahí, cuando estaba arrancando la segunda selección, la gente, viste, como decíamos, la primera selección es como más tranqui, vamos a prepararse, la gente va a tomar algo. Ya la segunda, los temazos del turco. En sí me dijeron que todos clásicos, todos los temazos del turco. Así que para mí que les empezó a llegar al corazón y dijeron, vemos pistas, recorremos. Vamos de poco. Por lo menos arranco. Hay que ver si se continúa. Claro, por favor, la sigamos. Ya el puntapié ya se dio en el baile del sábado. Acá tenemos que hacer la pista. Me gusta. La hacemos la pista al piano, nos vamos al medio, sumamos todo, salimos a la calle, le decimos a gente. Nos empezamos a dar la mano ahí. Toque. Y ahí con el. No, siento que las mujeres caminan para atrás. La puta, me toca la peor parte. Sí. Bueno, hay que también hacer el acting de la gente, parar al costado, que te toca el pelo, que te tiren el pelo. No me tiren el pelo, lo único que les pido. Si hacemos la pista, que nadie me tire el pelo. Ya hoy no sé si se admite lo de. No, es monstruo. Yo me imagino lo de. Sería. Un montón. No, encima cuando. En esa época que era como que agarrabas el pelo, como que. No es que. ¿Ha agarrado pelo de la pista? Sí. Lo he hecho, mira. Sí. Porque no, encima no es que tocas el pelo, como que. No. Es como que. Así como de querer agarrar el pelo, así como de. Pero no es agarrar y tirar, no es que le hace la mina. Impacta de pelo el pelo. Pero sí, es un montón. ¿Vos, Joel, alguna vez tocaste el pelo a alguien? ¿No? No, en la pista no. Gastón, vos menos. No. No, no. Él es el único que tiró el pelo en la pista. No, igual no es tirar el pelo. No es que la gente... A veces sí, a veces no. A veces servía. A veces como que te pasaba la primera, ¿viste? No, te ignoraba. En la segunda te miraba y voy a decir, bueno, la tercera ya está. Ah, le tiré el pelo varias veces. O sea, claro, pasaba era una como vez. Que... ¿Sí? Todas las veces que pasaba. Claro, era como... Porque encima no es que se iba, se bailaba un tema y se salía. Era como que bailabas hasta que... O hacía una mini pausa o se iba a la pausa la banda. Yo necesito hablar con alguna chica que me cuente cómo lo vivía. Uy, por favor. Vamos a buscar a gente que ha participado de las pistas. Pero a vos te estoy buscando. Si alguna vez bailaste en la pista y alguien te tocó el pelo y
A raíz de esa toca de pelo, le terminaste dando hola. Necesito saber tu historia, necesito que me lo cuentes, por favor. Lo hice para el corte después, para que lo metamos en Instagram. ¿Te bien, sirvió? Bien, me gusta, perfecto. Sí, sí, me sirvió. Bueno, pero díganos, ¿no? Quiero que nos cuenten ahí las historias. Lo receptamos en arroba cuarteteando el 2 en Instagram, las historias de pista, porque leí muchos comentarios que decían, y mi hermana se terminó casando con uno que le tocó el pelo en la pista. ¿Viste? Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegás a eso? Después de que te tiran el pelo, terminar que te casando con el mismo chabón. Es que vos estás con la idea, con el concepto de que te tiran el pelo. O sea, no es que te tiran... A ver, para. ¿Te permito que me lo hagas? Necesito que te saques este auricular. Dale, para que... yo me saco el auricular. Mira, vos vas pasando. Era como yo voy pasando. Uy, la puta, estoy tirando todo. Ahí está. Bueno. Para, me voy a correr para este lado. O sea, vos vas pasando. Yo voy andando. Voy claro. Voy vos vas bailando. Chicos, vos vas bailando. Sí. Mirado, chicos. Hacer esto. No era, por eso tío, no era que le tirabas el pelo, era, pero era en un mechón así que le hacías. Claro, un mechoncito. Como la idea era que la persona que estaba pasando, que la chica que esté pasando, era de que se diera cuenta que alguien estaba interesado en ella. Yo ahí un par de veces en pista, pero no me pinta. Lo hice una vez, pero nunca me tiró el pelo. Y si te, y había gente que se te metió a tu ronda para bailar. O sea que cuando uno va pasando en la pista, que la mayoría de las veces cuando baila con su grupito de la mano, y el que se quiere sumar directamente va o agarra la mano o como sí. Que y ha hecho de que sí adelante de invitar a alguien a, o sea, aceptar. ¿Cómo es? Viste cuando vas en la pista, sí, que vas así bailando, bailando. Taca, taca, o de a dos o de a cuatro, no, sí. De a dos no, me veo raro, que sean tres. Sí. Y vos vas bailando así. Cuando hay alguien parado en la al costado de la pista, sí, y se quiere sumar, que directamente quiere agarrar la mano. Agarra la mano, sí. Claro. Vos has hecho de... Y le decís, siga. No, si soltabas es que tenés que lo dejabas entrar. Ah. Y si no, era como que así es el forcejeo, que te ponías la mano dura y era como que... Sí, eso lo he hecho mucho, pero no en la pista. Ah, no. O sea, bailando ahí. Bueno, era lo mismo, era libre. La misma situación, nada más que en la pista. Pero en la pista como que te agarras ahí muy fuerte, claro, con tu amiga. Claro. Eso mismo. En la pista meritaba más como de, bueno, ya está, es un baile. La mayoría de la gente se... No me decía la mayoría, pero la mitad de la gente se mete a bailar y la otra mitad de la gente va a buscar algo. Bueno, había gente que... Ahora, ¿cómo hace la que tiene extensiones, no? Ay, no, se la... ¿Qué hay con un una cortina? Tremendo eso. Vamos con un grito. Haciendo la pista para bailar, haciendo la pista, haciendo la pista para gozar, haciendo la pista para bailar, haciendo la pista para bailar, haciendo la pista para bailar, haciendo la pista para gozar, haciendo la pista para bailar, haciendo la pista para bailar, vamos. Ese coro.
triste estaba, más vino tomé. Y te busqué, te busqué. Que no te encontré, si coro. ¿Dónde andaba anoche que no te encontré? ¿Dónde andaba anoche que no te encontré? ¿Qué busqué? Lo que se viene. Levante, 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 levante. Por menos, más. Menos por menos, más. Saca la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarteteando más. Flavio Lorenzo. Producciones integrales. Escenarios, sonido, iluminación, pantallas, streaming, artística, diseño de puestas escénicas. Marca la diferencia en tu show. Flavio Lorenzo, Producciones Integrales. Instagram, FL Producciones Integrales. O informate en el 351-517-8531. Ante la situación de emergencia que se está atravesando, producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los 4 hospitales de pronta atención y los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico
tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. El gobernador Martín Yarzora, acompañado por el intendente Daniel Pacerini, supervisó el avance de obra de desagüe pluvial de calle Viracocha a Huayna, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, que beneficiará a 190.000 vecinos, lo que permitirá evitar anegamientos que se generaban en periodo de lluvia en los barrios Quintas de Argüello, Villa Solferino, El Refugio y La Salle. Con Daniel nos comprometimos a seguir trabajando juntos, gobierno municipal y gobierno provincial, para que las obras, aún en esta crisis, no paren, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. A futuro permitirá la ampliación y vinculación con desagües planificados en un proyecto de mayor envergadura que incluirá a los barrios Villa River Indarte, Villa Allende Parque, Villa Serrana, Quisquizacate y La Catalina, entre otros. Hoy aquí, con esta obra, estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Así, trabajando en equipo, municipalidad y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Cuarteteamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Somos más. Somos Cuarteteando Más. La mejor opción. La mejor opción siempre. Todos los días. 91.3 y plataforma. Y plataforma. Ay, 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 ay. Hoy salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer. Se destapa la botella. Hoy hay lluvia de champagne. Salgo con la muñeca, volvemos al amanecer. Se destapa la botella, hoy es noche de champagne. Mano arriba la que está soltera, que lo baile contra la pared. La que está soltera, que lo baile contra la pared. Tú tranca, baby, que esta noche cero esté. Yo sé bien que tienes novia, si tú quieres somos tres. Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes. Esta noche tres en punto yo te doy. Es el último enganchado que estrenó el día viernes de Eugenia Quevedo con la banda de Carlitos, Muñeca y TQG. No me acuerdo qué significa TQG. Ni idea, es el tema que sale. Te quiero. No, bueno. No, pará, TQG. Es que siempre que lo busco digo, pues si yo sabía qué quería decir.
Te coge. Uy, yo te, me puedo ¿qué te significa te coge? Nada, ve, vos estás pensando cualquier cosa. Te, te quedo grande. Mirado, chicos. Yo hubiese dicho. Mirado, chicos. ¿Qué pensó el lema? Te quiero, Gaby, bueno. No, eso no. Bueno, qué mal pensado de Karol G. Shakira, estaba recién separada, no podía. Te quedo grande. Bueno, lo nuevo de Uge que veo este enganchadito ahí bien festero. Un enganchadito para las pibas, me parece que es. Sí, sí, para sí. Para las pibas, loco. Encima de ella... Para la piba de la pista, loco. La piba de la pista. Puede ser que en un momento le dice Taicho. Sí, lo tira. ¿Escuchaste, comparaste? Búscamelo, porfa. Por favor, búscalo. Taicho. Claro, como que el queso le mira en ese momento porque eso lo decía él. ¿Escuchaste? Comparaste y con el. Y con la... ¡Ay, con Asito Cava te quedaste! ¡Taicho, che! ¡Qué lindo! Ella antes del estreno este compartió una historia de Instagram diciendo que era un videoclip y un estreno para aquellos, para los domingos de perreo en Casa Blanca, que siempre lo hicieron. Sí. Y ya hace bastante que antes se ve, antes era como que un clásico. Era fantástico ver los videos de la banda de Carlito en Casa Blanca con toda la, en la parte de arriba... Sí. Y el perreo encima con estos temas así bien de cumbia, así era como que, opa. Era, domingos era, de perreo. Sí, linda opción para los domingos. Bueno, me encantó. Bueno, muchos temas nuevos que estrenaron esta semana. Estrenó Ulises, estrenó Simón Aguirre. ¿Quién más estrenó? Dale que va, también Dale estrenó. Dale que va, Desacatados. Sí, varios. Como que todos empezaron, che, vamos, nos estamos durmiendo, vamos, y sacan todos juntos. Como sacaron que, los temas chicos, todos juntos esta semana. Bueno, nosotros nos despedimos, los dejamos, mira, con este de Simón Aguirre y con los otros también para que sigan escuchando, para que vean todo lo nuevo del cuarteto. Y nosotros nos vemos mañana a las 17 por acá, por Así Tocaba Leonor. Por la 91.3 cuarta, entiendo más. Chau, chau. Hasta mañana. Eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Cuando te sientas sola, bebé. Yo sé que también extraña los carros, hacer el amor cuando estábamos barro.